Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludo nuevamente desde el Museo de Filatelia de Oaxaca. Mi nombre es Itamar Martínez, del área educativa de este museo, y les doy la bienvenida al programa, a la sección titulada El arte en una estampilla, en la cual hablamos de la vida y de la obra de artistas que gracias a sus aportaciones al mundo del arte han sido homenajeados en todo el mundo a partir de emisiones de timbres postales. El día de hoy hablaremos de un artista particularmente interesante para este museo, el cual se llama Ray Johnson, pero antes me gustaría hacerles algunas pequeñas invitaciones para que estén al pendiente de todas las actividades que tenemos planeadas para el día, perdón, para esta semana. El día de mañana tenemos una lectura dramatizada para que conozcan la historia de Oni, el primer perro, la primera mascota del servicio ferroviario de Estados Unidos, con Jesús Gallardo. Después, el miércoles, tendremos otra sesión de Lotería Filatélica en la cual podrán ganar una bonita sorpresa. Y el viernes hablaremos de un artista bastante conocido dentro de la sección El arte en una estampilla. Se trata de nuestro amigo del simbolismo,
Gustav Klimt. Ok, bueno, también me gustaría mencionarles que ya tenemos el programa de verano, un verano en la Mufi Web, en la cual vamos a tener actividades para niños de 8 a 12 años en línea. Entonces, si necesitan más información, pueden marcar a los teléfonos del museo, a la extensión 107, y con gusto los atenderemos. Si quieren inscribir a algún hijo o sobrino, pueden comunicarse a la extensión 108 del museo e inscribirlos. Muy bien, entonces, pues bueno, vamos a mandar algunos saludos a Güera Güera. Saludos, gracias por vernos. También a Israel Garfia, saludos, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, chicos, comenzamos. El día de hoy les platicaré acerca de Ray Johnson. Vamos a ver algunas imágenes para poder apreciar un poco más de su obra. Muy bien, entonces, adelante. Ray Johnson fue un artista bastante importante. Era un artista estadounidense, el cual fue el precursor de lo que conocemos al día de hoy como el arte pop, y también fue el iniciador de el arte correo. Por eso les comentaba que tenemos bastante simpatía con este artista en el museo, debido al arte correo. Ray Johnson nació en Michigan, Estados Unidos, en 1927, y bueno, él estuvo interesado en el arte desde bastante joven. Él estudió en el Black Mountain College, en un programa bastante interesante, en el cual tuvo a maestros como Walter Gropius o artistas bastante importantes de su época. Entonces, bueno, en 1958, cuando Ray Johnson sale del Black Mountain College, empieza a tener algunas experimentaciones previas al arte correo, con las cuales da inicio. Una de ellas es que en 1958 comienza a enviar correspondencia a algunos artistas famosos de la época y a algunos amigos. Entonces, la idea de él era que a través del correo pudieran tener una red de comunicación. Veremos en su obra que es bastante importante la parte gráfica, pero también la parte escrita. Entonces, a través de la correspondencia, él encontró un medio para poder comunicarse con sus conocidos. Entonces, en estos envíos de correspondencia, lo interesante es que muchos eran marcados con la frase "por favor agregue y devuelva" o "por favor enviar a", y agregaba un nombre de algún amigo. Entonces, lo que él buscaba era que los envíos no solo fueran de una persona a otra y ya, sino que regresaran a él o que continuaran, que formaran justamente redes. Es como el precursor de lo que hoy en día conocemos como internet, ¿no? Básicamente, el hecho de estar interconectados. Entonces, el arte correo surge a partir de estas experimentaciones de Ray Johnson con algunos otros artistas, y básicamente se trata del envío de correspondencia para generar comunicación y piezas de arte al mismo tiempo. En el museo tenemos una selección de arte correo donado por Gerardo Yepis, un artista bastante interesante, mexicano. Y pues bueno, básicamente se trata de correspondencia que intercambió a lo largo de muchos años con personas en todo el mundo. Muy bien, el día de hoy vamos a realizar una pequeña experimentación, y lo que vamos a realizar es elaborar nuestra propia planilla de timbres postales, como la que tenemos acá. El arte correo después derivó en que muchas personas, muchos artistas se sintieran atraídos para generar lo que podríamos considerar algunas planillas de timbres postales, solo que pues no son timbres postales porque no son emitidos por un país, sino son elaborados por un particular, por un artista, ¿ok? Entonces tienen un valor estético, no un valor económico. Entonces, pues bueno, para esta actividad necesitaremos materiales bastante sencillos, como lo son una hoja de papel, un lápiz, plumón, también plumones de colores si tienen, o si no, crayolas o colores convencionales. Cualquier medio con el que puedan colorear es más que suficiente. Y por último, vamos a necesitar una planilla de estas que está integrada en el PDF que subiremos a continuación a la página del museo. Si no la pueden imprimir, pueden
realizarlo sobre una hoja de papel sin ningún problema, ¿ok? Entonces, la idea es primero generar nuestros diseños de timbre postal. Los timbres postales pasan por un proceso antes de salir a la venta. El primero de los primeros sería elaborar el boceto. Muy bien, esto sería la parte de los ensayos del proceso de emisión de un timbre postal. Básicamente se trata de hacer un dibujo o una propuesta de lo que nosotros queramos como el motivo principal de nuestro timbre postal. Yo en este caso voy a dibujar una pequeña calaverita muy sencilla. Ustedes pueden dibujar lo que ustedes quieran. Pueden dibujar una flor, un animal con el que se sientan identificados. No lo sé, si les gusta mucho dibujar, pueden realizar el retrato de alguna persona o el retrato de alguna mascota que ustedes tengan. La imaginación de cada uno es el límite. Muy bien, en este caso yo voy a hacer un dibujo bastante sencillo. De esta manera, entonces lo que seguiría es experimentar a partir de colores, ver con cuál nos agrada más y después, una vez que ya tengamos nuestro diseño más o menos definido, podemos continuar con la implementación de nuestro dibujo hacia nuestra planilla de timbres postales, ¿ok? Entonces, les comentaba, si ya imprimieron esta planilla, ya no tenemos que hacer como todo el diseño porque ya cuenta con el año de emisión, que en este caso sería 2020, otro elemento como el valor facial, que está acá, no, perdón, que está acá, que sería de 2 centavos, y también el lugar de emisión. En este caso dice Oaxaca, no dice México, pero regularmente los timbres dicen el nombre del país, ¿ok? Bueno. En este caso, a mí me gustó esta calaverita, entonces, pues básicamente sería replicar el diseño en toda nuestra planilla de timbres postales. Si queremos, podemos dibujar algunos otros diseños para hacerla más interesante y que se vuelva una serie, es decir, diferentes diseños dentro de la misma planilla, como lo hice en este caso, ¿ok? Y, pues bueno, restaría solamente agregarle color a nuestro dibujo. Les repito, pueden utilizar crayolas, plumones, lo que ustedes tengan a la mano. No es necesario que sea específicamente plumones. De esta manera. Están muy básicos, pero la idea es eso, que ustedes ¿cómo se llama? Se pongan al límite y hagan diseños bastante interesantes. Y por último, la parte del dentado, que es bastante importante en los timbres para poder separarlos y utilizarlos uno por uno, la podríamos realizar con un lápiz que tenga bastante punta, como este. Y para acomodarnos un poco mejor, podemos utilizar un pedazo de tela, como este. Entonces, únicamente hay que poner nuestra planilla sobre la tela y hacer presión en los puntos que ya vienen marcados, que serían los dientes, de nuestros timbres postales. De esta manera vamos a poder separar los timbres como si fueran timbres postales oficiales y poder utilizarlos para hacer alguna tarjeta postal como la que tenemos acá o enviar alguna carta a algún familiar, decorándola con nuestros propios timbres postales. Muy bien, nada más les recuerdo que estos timbres serían decorativos, no tienen un valor oficial, entonces no podrían circular como una muestra de pago de nuestro envío, ¿ok? Solamente son decorativos. Muy bien, en este caso, bueno, creo que no lo alcanzan a ver, pero ya está el microperforado hecho a mano en nuestra plantilla. Entonces, solamente bastaría con separarlos con cuidado para utilizarlos en la decoración de una carta o de una tarjeta postal. De esta manera, ¿ok? Pueden ver algunos dientes que se formaron, otros no tanto, pero está bastante interesante. Por último, la podemos pegar en una tarjeta postal de esta manera y enviarla a quien nosotros queramos, ¿ok? Esta sería la actividad el día de hoy.
Les recuerdo que tenemos bastantes actividades muy interesantes durante toda la semana. Consulten la cartelera en redes sociales y también les recuerdo que tenemos el programa Un Verano en la MUFI Web, en el cual haremos bastantes talleres en línea dirigidos a niños y niñas de 8 a 12 años. Si desean más información, marquen al 51-42-37-5, extensión 107 y con gusto los atendemos. Por mi parte, eso fue todo. Bueno, vamos a mandar algunos saludos a las personas que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión. Saludos a Bren Arango Muñoz. Muchas gracias por seguirnos. Nuevamente saludos a María Luisa. Gracias por seguirnos. Saludos a Candy García Ricardes. Muchas gracias por seguirnos. Yo soy Itamar Martínez y nos vemos en la próxima. Hasta luego.